Bien, señoras y señores, de nuestro programa Agenda Semanal, el programa de panel más completo de la televisión dominicana, con su anfitrión, como siempre, Balbueno Medina. En esta ocasión, en la República Dominicana, que se ha venido celebrando la cuarta conferencia regional y del Caribe de la Internacional de la Construcción y la Madera, tenemos precisamente a Saúl Méndez, que es secretario general de Suntra de Panamá y presidente para América Latina y el Caribe de la Internacional de la Construcción y la Madera, ICM. Además, es el candidato presidencial del Frente Amplio Democrático de Panamá, un partido moderno, un partido que ha cogido gran fuerza, lo mismo que su candidato, que fue escogido internamente con el 97% de los votos internos de su partido. Le damos la bienvenida a nuestro programa Agenda Semanal a Saúl Méndez, nuestro amigo. Bienvenido, Saúl, hermano. Balbueno, sin duda feliz de estar aquí en tu programa una vez más, de poder saludar al pueblo dominicano a través de este importante programa, y agradecido por todo el apoyo que hemos recibido de los compañeros en Dominicana. Hemos cristalizado la presidencia latinoamericana en el Congreso de Durban, que se hizo el año pasado, casualmente hace un año. Sí. Y estamos satisfechos de poder estar aquí celebrando la cuarta conferencia regional de la ICM. Y como tú dices, ahora con nuevas responsabilidades como candidato a presidente de la República de Panamá, en la que en la interna del Frente Amplio por la Democracia hemos ganado el derecho a ser candidato presidencial. Y nos vamos a debatir entre el modelo de sociedad que estamos proponiendo y el viejo modelo de sociedad corrupto construido desde los sectores de poder y de la partidocracia tradicional. Así que es para mí una satisfacción poder estar contigo aquí, poder dirigirme al pueblo dominicano y poder darle un abrazo de gratitud y de esperanza. La esperanza de los pueblos que luchan por justicia social, la esperanza de los pueblos que quieren un mejor porvenir, heredar mejores países para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las futuras generaciones. Ese es el mensaje nuestro en función de la necesidad de la construcción de una sociedad más equilibrada, más justa para todos, donde todos trabajamos y generamos riqueza y que esa riqueza permee a todos los que trabajamos y a la sociedad en términos generales. Sí, los amables televidentes de Agenda Semanal, Saúl, ya te conocen porque tú has participado en las entrevistas de nuestro programa. En una ocasión que estuviste aquí en la República Dominicana, en Panamá hay muchos dominicanos que pues han emigrado a esa hermana nación a trabajar en diversas áreas. ¿Qué mensaje tú le das a esos dominicanos que de alguna u otra manera tienen un vínculo con el país, pero que también tienen la responsabilidad de apoyar a una gente como tú, que es muy querida en nuestro país? No, sin duda, a los hermanos dominicanos, al igual que el resto de los que emigran a Panamá, nuestro respeto, nuestro saludo. Somos partidarios del respeto de los derechos humanos, somos partidarios de que las personas, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, deben vivir con dignidad y ver satisfechas sus necesidades materiales. Somos del criterio que al integrarse a nuestra sociedad, pues sin duda aportan, y los exhortamos a ser parte, sin duda, de la transformación que requiere Panamá. Y al resto del pueblo dominicano, mi respeto, mi solidaridad, como siempre. Y estamos trabajando juntos, junto con las organizaciones del movimiento sindical, miembros de ICM, entre ellas Fenticón, Frutacón y otras que no tenemos duda juegan un papel importante para la dignificación del trabajo de los obreros de la construcción en este país. Sí, actualmente, Saúl, en la correlación de fuerzas internas allá en Panamá de cara a lo que es el proceso electoral que se vivirá en el año 2019, ¿cómo tú ves el escenario para el Frente Amplio Democrático y tu participación en el mismo? Bueno, lo primero, la caracterización. Tenemos estructuras de poder que no cabe duda, al igual que ha ocurrido en muchos de nuestros países, han llevado al Estado y a sus instituciones a la peor de las podredumbres. En este caso, la corrupción campante que hay, no cabe duda, es enorme en las estructuras de poder, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
y están vinculados jerarcas de los partidos tradicionales junto a empresarios de alto vuelo en el país. Y en ese sentido hay un anhelo del pueblo panameño, de transformar esa realidad perversa que existe hoy. Y el Frente Amplio por la Democracia y la candidatura mía representa esa esperanza de transformación y de cambio. Estamos presentando un modelo de país distinto, estamos propugnando por una constituyente originaria autoconvocada que asuma los poderes del Estado, redacte la nueva constitución, la someta a referéndum y nuevamente se llamen a elecciones con las nuevas reglas, porque hoy la partidocracia compra votos, entrega materiales de construcción, becas y demás, y con eso logran consolidar. No obstante, siempre hemos apostado al pueblo panameño, a nuestro pueblo, que le corresponde jugar papel histórico en los momentos históricos que vive la patria y fundar un nuevo estado de bienestar, un nuevo estado de justicia social, un nuevo estado de inclusión, un nuevo estado que garantice educación, salud, vivienda, trabajo y salario digno. Es decir, un estado en el que todos quepamos, no como ocurre hoy, que es un estado de exclusión y de que una minoría, 115 ultramillonarios, acumulan casi 20 mil millones de dólares. Eso es mucha plata. Y es lamentable que suceda en Panamá casi lo mismo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina. Es la situación que tú has descrito del clientelismo. ¿Cómo tú enfrentarías esa situación allá en Panamá? La hemos enfrentado y la vamos a enfrentar. La campaña nuestra es dignidad contra chequera. La ética y la moral no tiene precio y a eso estamos apostando, al pueblo honesto, honrado y trabajador panameño que sin duda sabe jugar el papel que corresponde. Así que en materia de la partidocracia y cómo ellos manejan la situación, nosotros no pretendemos competir, sino dignificar nuestro pueblo y en ese sentido la dignidad de nuestro pueblo y la ética de nuestro pueblo está por encima de los millones y de los billetes de la partidocracia. Sí, finalmente, para no quitarte mucho tiempo, porque yo sé que tú tendrás un papel estelar en la conferencia de hoy, que se está celebrando precisamente, señores, aquí en el Hotel Lina. Es la cuarta conferencia regional y del Caribe de la ICM, de la cual Saúl Méndez es parte de los ponentes en esta conferencia. Saúl, la situación de Odebrecht ha puesto de patas arriba a la mayoría de nuestros países y Panamá no es la excepción porque hay ya gobernantes que están siendo procesados por la justicia. ¿Cómo tú ves el futuro? ¿Se castigará finalmente a los que de alguna u otra manera recibieron coimas de Odebrecht en Panamá y en los demás países de América Latina donde se llevan a cabo estos procesos? En el caso panameño, solo ayer incluso se presentó informe por parte del Ministerio Público que se están investigando los tres últimos gobiernos. El problema que tenemos en Panamá es la impunidad. Hay algo que yo he atrevidamente acuñado que se llama el lavado judicial. Así como se lava activos, se lava dinero, se lava judicialmente los procesos. Y generalmente los delincuentes de cuello blanco de alta incurnia y los políticos corruptos de la burocracia, de la partidocracia, no pagan con cárcel. La propuesta nuestra es cárcel, recuperar lo robado, que esté invertido en casas, carros, yates, en islas, en playas que compran, en bancos dentro y fuera del país, para que haya certeza del castigo. Deben ir a la cárcel y debe recuperarse lo robado. Ese es un elemento sine qua non importante que debemos entre todos, los panameños, con el nuevo modelo y la nueva sociedad y el nuevo Estado, poder perseguir el delito. Con relación a nivel general, hay lugares donde se está aplicando justicia en torno a este problema. Uh-huh. Hay países, incluso el propio Brasil, donde se ha aplicado la justicia brasilera y hasta el propio Odebrecht estuvo preso. Y hay otros en los que reina la impunidad. Entonces debemos acabar con la impunidad. Y en el caso panameño, nosotros, en nuestra candidatura y en nuestra propuesta, es precisamente hacer llegar el brazo de la justicia que no le ha llegado a quienes han robado junto al escándalo de Lavallato. Las relaciones República Dominicana-Panamá y el Tratado de Libre Comercio en el gobierno de Saúl Méndez, ¿cómo serán? Nosotros hemos propugnado por una política, obviamente, de carácter importante, que respete la autodeterminación de los pueblos, que respete la soberanía de los pueblos, el equilibrio que se encontró después de la Segunda Guerra Mundial, para que los estados pudiésemos intercambiar. En forma concreta, el intercambio comercial debe ser
lo mejor posible desde el punto de vista de asimetrías económicas, pero nosotros creemos en la integración latinoamericana y caribeña, esa que soñó Bolívar, esa que es importante rescatar y que podamos como bloque latinoamericano y caribeño poder crear sin duda las medidas necesarias para que podamos intercambiar de forma justa en nuestras economías. Al pueblo dominicano reitero mi respeto y mi abrazo y sin duda esperamos tener relaciones armoniosas en un gobierno del Frente Amplio por la Democracia. Muchísimas gracias, mi hermano Saúl. Gracias. Te deseo muchos éxitos y que Panamá se dé el lujo de tener un presidente con un programa dirigido a levantar esa hermosa y hermana República de Panamá. Así que gracias. Un abrazo y sin duda un abrazo a todos. Sí, muchísimas gracias, señores. Desde este lugar donde precisamente se llevó a cabo la conferencia regional y del Caribe, la cuarta conferencia regional del Caribe de la Internacional de la Construcción y la Madera, de la cual Saúl es su presidente para América Latina y el Caribe también, pues les hemos presentado esta interesante entrevista exclusiva con el candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia de Panamá, el licenciado Saúl Méndez. Así que continúen con la programación y de este canal. Bye, bye. Saúl, hermano, gracias.